continuamos con su programa tierno y contundente. Por supuesto, les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal en YouTube. Suscríbase, dele like y comparta con sus amigos y amigas. Señores, Pepe Goico vuelve a la carga. En el día de ayer, Pepe Goico era tendencia en las redes sociales, del 1 al 2. Increíble, pero cierto. En momento en que este gobierno habla de reforma policial, en momento en que este gobierno retira a generales y a coroneles en franca violación a la Constitución y a la ley policial, en ese preciso momento el gobierno habla de reintegro a Pepe Goico. ¿Cuántas contradicciones? ¿Cuántas barbaridades? Increíble, pero cierto. ¿Cómo es posible, como diría un amigo mío, y cómo es posible, abusador, de que a mí, yo siendo un general activo y que no he cumplido para ser pensionado ni retirado, ni he cometido ningún delito, en contra de la ley, ¿cómo es posible que a mí se me cancele y que en momento que se me cancela, violando la ley, violando la Constitución, pues en ese preciso momento se hable de reintegrar a Pepe Goico? Pero usted se imagina, esto es para volverse loco. Esto es para volverse loco. Pero la vida no hay quien la entienda. Y estos gobiernos que muchas veces pues se manejan de manera improvisada y con un equipo de asesor que en lugar de ayudarlo, lo que hacen es que le hacen daño, entonces pagan las consecuencias. Yo dije que el director de la policía y el ministro de Interior y Policía debieron ser cancelados cuando le sometieron un expediente al presidente para retirar y para pensionar a generales y a coroneles en franca violación a la Constitución y a la ley policial. Dije que el presidente tenía que dar un rayazo y poner un ejemplo. Pero nada, el presidente pasó eso por alto. Allá él es el presidente y al final a él le van a pasar factura. En otra información, Rusia e Ucrania. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a permitir que en Cuba o en Venezuela Rusia coloque misiles o instale laboratorio de destrucción humana? Yo le pregunto, ¿recuerdan ustedes lo que iba a provocar la Tercera Guerra Mundial? Precisamente cuando Rusia instaló unos misiles en Cuba, que tuvo que quitarlo. Eso iba a provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que si a mí no me gusta
que me hagan algo, ¿cómo es posible que yo quiera hacérselo al vecino? Se le olvida a Estados Unidos y a la OTAN que ellos como potencia deben tener bien claro que Rusia, de igual forma, es una potencia y que Rusia no es un patio trasero de los Estados Unidos, como la República Dominicana, como Haití. ¿Se le olvida eso a los Estados Unidos? ¿Se le olvida a los Estados Unidos que Rusia, como potencia, tiene misiles que 20 de los Estados Unidos no pueden interceptarlo? ¿Se le olvida eso a los Estados Unidos? ¿Se le olvida a los Estados Unidos que Rusia ha sido respetuoso con los acuerdos y que no lo ha violentado? Y que todo lo contrario, Rusia ha sido una víctima históricamente de los Estados Unidos. Entonces, así no fue que hablamos. Si Rusia tiene su poderío, Rusia tiene que demostrar que lo tiene. Y la invasión a Ucrania es una violación al protocolo mundial. Eso lo entiendo perfectamente. Es una franca violación al protocolo mundial, pero es una reacción para proteger los intereses rusos. Así de sencillo. Y los intereses de Rusia para los rusos están por encima de los intereses del mundo. ¿O no? No es así. Entonces, Putin, que lo obligaron a reaccionar, lo obligaron a reaccionar. En los acuerdos del 2015, ¿qué quedó establecido? Que Ucrania no podía formar parte de la OTAN, que Ucrania no podía permitir instalaciones de armas en su frontera con Rusia. ¿Y quién violentó todo eso? ¿Putin o Zelensky? ¿Quién lo violentó? Ese es el problema. Estados Unidos, que no se haga el tonto. La OTAN, que no se hagan los tontos. Porque la OTAN, su propósito era conquistar a Ucrania y que Ucrania formara parte de la OTAN para seguir avanzando y acorralar a Rusia. Ucrania es 13 veces más grande que la República Dominicana. Óigase bien, 13 veces más grande que la República Dominicana. Nosotros somos 48 mil kilómetros cuadrados. Multiplique eso por 13. Ese es el territorio de Ucrania. Y con menos del 10% de su poderío, Rusia prácticamente tiene bajo control a Ucrania. Óigase bien. Si Rusia hubiese querido desaparecer a Ucrania, hace tiempo que Rusia había mandado un misil de eso, de destrucción masiva, que un solo misil de eso desbarata una ciudad como Washington, con un solo, una ciudad como Francia, un solo misil de esos rusos. Entonces, Putin fue provocado y él reaccionó. Y cualquiera que entre a su casa a querer irrumpir la tranquilidad de su hogar,
por supuesto que usted está llamado a reaccionar. Señores, la invitación para que el próximo lunes, Dios mediante, usted sea tierno y contundente. Así es que, si Dios lo permite, el lunes a las 12, nueva vez, estaremos con ustedes. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.